Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y en esta cuarentena, después de actualizarnos ayer con las mejores noticias, en esta comunidad seguimos reviviendo grandes historias como la del Piti Martínez o la de James Rodríguez. Y hoy, a pedido de muchos hinchas de la academia, les llegó el turno a Licha López, el ídolo de Racing, que fue el maestro y la inspiración de Lautaro Martínez. Muchas gracias a todos los que comentan pidiendo la historia de su club o jugador favorito, y a todos los que se suscribieron en estos últimos días a esta gran comunidad que está muy cerca de llegar a los 585.000 suscriptores. Y antes de arrancar, quiero aprovechar también para invitarte a descargar OneFootball, la aplicación 100% gratuita, líder en el fútbol, que te mantendrá informado con todas las novedades sobre tu club favorito. En este caso, desde la aplicación, en medio de esta cuarentena podrás seguir las últimas novedades de Racing, junto con los mejores datos y estadísticas de tus jugadores favoritos. Una aplicación súper recomendada, y el link te lo dejo en la descripción. Así que bueno, después de esta gran recomendación, gracias a ustedes por su apoyo. Mi nombre es Joaco y vamos ahora con esta enorme historia de Licha López. Lisandro López nació un 2 de marzo de 1983 en Rafael Obligado, un pequeño pueblo de 1000 habitantes de la provincia de Buenos Aires. Y de una familia muy tranquila, la única locura que adoptó fue la pasión de su papá, fanático de San Lorenzo, que le transmitió su amor al fútbol. Licha, con el Beto Acosta del Ciclón como referente, empezó a jugar en un club de su pueblo, donde le ganaría cariño a hacer goles, y eran tantos los que marcaba que su papá decidió llevarlo a probar a clubes grandes en búsqueda del sueño de llegar a primera. Sin embargo, no tendría nada de suerte, siendo rechazado por Boca Juniors, San Lorenzo, dos veces por Vélez y Lanús, All Boys, Rosario Central y Newell's. Lisandro no se sentía cómodo en las pruebas con chicos que no conocía, y cansado de ser rechazado, decidió abandonar su sueño y mudó sus goles a los partidos con sus amigos del secundario y con el club Newbery de su pueblo los fines de semana, hasta que un día, por obra del destino, en un torneo provincial, sería observado por Miguel Micó, uno de los entrenadores de las inferiores de Lanús, que quedó asombrado por su enorme cantidad de goles. Rápidamente anotaría su nombre para llevarlo al Granate, pero sin éxito, porque Licha justo se iba de viajes de egresados con el colegio. Sin embargo, al regresar, la suerte quiso que Micó pase a Racing, un club que, lejos de su situación actual, estaba totalmente fundido, en uno de los peores momentos de su economía, sin dinero para fichar ni mantener al plantel. Y ante la poca cantidad de jugadores, Micó volvió a llamar a Lisandro, que no dudaría en suspender sus estudios universitarios como contador y aceptar la propuesta de sumarse a Racing, el club que se ganaría su corazón a comienzos del 2001, el año en el que la academia saldría campeón después de 35 años. Y este era un caso pocas veces visto. El joven delantero, lleno de confianza, fichaba por la academia a sus 18 años, sin hacer pruebas ni inferiores en algún club, para entrar derecho en la reserva, donde, sin pensión para quedarse a vivir, se mudó a la casa de un matrimonio de Racing que alojaba a otros 30 chicos del club. Y Lisandro comenzó a ir a la cancha, a enamorarse de la academia, soñando algún día estar ahí adentro. Pero a pesar de sus decenas de goles en su adaptación, culpa de dos fracturas en un dedo del pie que ponían en duda su carrera, tuvo que esperar hasta los 20 años recién para su ansiado debut. Y para muchos, esto ya era muy tarde. No había tanta fe por el delantero, que terminó callando la boca de todos, ganándose la titularidad y, a sus 21 años, convirtiéndose en el goleador de la Apertura 2004 a fuerza de sus 12 goles, teniendo como víctima a Independiente. Y aunque no pudo coronarse campeón, el Licha se transformaba en el primer jugador del club en conseguir este logro desde 1969. Y con este presente,
el Porto, caracterizado por comprar promesas sudamericanas, ficharía al delantero que no hizo inferiores por 2 millones y medio de dólares. Una salida muy lamentada por los hinchas, que no querían perder a su prometedor goleador, y por el Icha, que estuvo muy cerca de ser campeón, prometiéndole al club volver para levantar una copa. Y con este salto a Portugal, a Lisandro le llegó también su soñado debut con la selección argentina en un amistoso ante México, donde a los meses haría historia, pero no por un gol, sino por ser el cambio de un tal Lionel Messi, que hacía su debut con la selección mayor. Y aunque Pekerman, el DT de ese entonces, decidió apostar por otros delanteros, Ferreira, el entrenador del Porto, no solo le daría la confianza para que sea titular, sino que además lo explotaría, convirtiéndolo en una máquina de hacer goles, llegando a marcar hasta 24 tantos en 27 partidos. Una pieza fundamental que ayudó a ganar 4 ligas seguidas, provocando que Alfio Basile, el nuevo DT de Argentina, lo convoque para jugar 4 amistosos. Una carrera que iba en subida, destacando por su brillante 2009, el año en el que fue uno de los goleadores de la Champions, quedando a solo 3 tantos de Messi, el máximo artillero que se coronaría campeón. Y por estas actuaciones, el 7 de julio, el Icha, sin representante por decisión propia, negoció él mismo con el Olympique de Lyon, que pagaría sin pensarlo 24 millones de euros por el goleador de 26 años, que dejaba el Porto tras 4 años, en donde, ayudando con sus 63 goles, ganaría 7 títulos. Y Lisandro llegaba a Francia como la compra más cara hasta ese momento del club, para reemplazar a nada más ni nada menos que a Benzema, que acababa de irse al Real Madrid. Era en ese entonces el fichaje galáctico de la liga francesa. Todos estaban a la expectativa del goleador, que festejaba con su dedo en la sien en homenaje a su amigo que le aconsejó pensar más al jugar, dándole grandes resultados. Y este refuerzo de lujo empezaba a pagar la confianza con importantes goles desde su debut, como uno al Liverpool para lograr la agónica clasificación a octavos de Champions, o como su memorable hat-trick ante Lille para remontar de un 3-1 a un 4-3. Enormes actuaciones por las que sería premiado como el mejor jugador del año en Francia. Y al año siguiente, el Icha, de un enorme rendimiento, ayudaría a eliminar al Real Madrid en octavos y llegar hasta una semifinal de Champions, en donde, a pesar de caer ante el Bayern Múnich, ya se había ganado el cariño de toda la hinchada. Pero el Icha no solo la rompía dentro de las canchas, sino que afuera logró convertirse en uno de los más queridos del plantel, siendo muy cercano a todos sus compañeros, en especial a Hugo Lloris, el arquero campeón del mundo, al que logró hacerlo hincha de Racing. Y a pesar de su carisma en el vestuario, el Icha prefirió siempre alejarse de la exposición y las cámaras, siendo un jugador muy reservado de su vida privada, sin aros ni peinados llamativos, hablando solamente en la cancha. Y esta actitud le encantaba al presidente del club, que lo nombraría como el capitán del equipo. Sin embargo, comenzarían los problemas en Francia, porque un nuevo técnico decidió ponerlo de volante izquierdo y usar otro 9, algo que no le gustaría para nada al Licha, que se negó a cambiar la posición en la que jugó toda su carrera, por lo que el DT lo dejaría en el banco, aumentando aún más el malestar de Lisandro, que sin minutos comenzó a negociar con el Chelsea, la Juventus y el Tottenham. Sin embargo, el presidente rechazaría todas las ofertas, y Lisandro, atrapado, quería salir del Lyon y volver a tener continuidad. Y sin poder irse a otro club de Europa, ni siquiera regresar a Racing, después de 4 años en Francia, tras 82 goles y 2 títulos, en agosto del 2013, a sus 30 años, terminó aceptando una propuesta para ir al Al-Gharafa de Qatar, donde jugaría solo 2 temporadas. Y en búsqueda de más adrenalina, en 2015 rescindiría su contrato y se mudaría al Inter de Porto Alegre, el club al que más le costó adaptarse en toda su carrera por su numerosa cantidad de partidos y viajes, llegando como un flamante refuerzo que se iría desinflando con los meses, anotando solo 10 goles en 39 partidos. Y sin mucho ánimo, a fines del 2015 resignaría todo su alto salario en Brasil y decidiría volver al club que lo recibió sin haber hecho inferiores, el equipo que nunca dejó de alentar a pesar de la distancia, el Racing, al que le había prometido volver para ser campeón. Y
el Licha regresaría con todo, marcando en su primer partido un golazo de chilena ante Independiente en los últimos minutos para rescatar un empate que valió como victoria. Era todo euforia. Los hinchas se empezaban a ilusionar con su delantero, que a partir de mayo, tras la salida de Diego Milito y Saja, se transformaba en el capitán del equipo. Y solo meses después, pediría cambiar la 9 de su espalda por la emblemática 15, que usó con cariño en su primer ciclo en Racing. Igual, entre estos reconocimientos, la obsesión de Licha era clara. Quería sacarse las ganas de ser campeón. Y a pesar de algunos problemas con el DT Coca, que decidió sacarlo varias semanas de los titulares hasta su renuncia por malos resultados, Lisandro, a sus 33 años, encontró una soñada dupla con Lautaro Martínez, el juvenil de 19 años que destacaba por su potencia y sacrificio, donde Licha estaba casi como un padre o tutor a su lado, ayudándolo a mejorar partido a partido, dándole consejos en cada entrenamiento y conteniéndolo en un ambiente tan complicado como el fútbol. Una gran relación que quedaba reflejada en la cancha. Sin embargo, en el mejor momento de esta dupla, el Licha se lesionó los ligamentos de su rodilla. Una triste noticia en la que se hicieron presentes los hinchas, el plantel y hasta ex compañeros como Lacazette, que como muestra de apoyo festejaría en Francia como él. Y con la exigencia que lo describió en toda su carrera, se recuperó a los 3 meses para volver a encabezar los ataques de un Racing que volvía a ilusionarse con su poderosa dupla. Y una muestra clara del cariño de Lisandro por Lautaro fue la reflejada a fines del 2017, cuando tras un gran partido de Licha, anotando 2 goles para ganarle a Gimnasia, tuvo la chance de cerrar el hat-trick en el último minuto con un penal. Sin embargo, prefirió dárselo a Lautaro, que también había hecho un buen partido y se merecía irse con un gol. Un gesto que marca la ayuda que le fue dando el delantero a la joya que meses más tarde, después de la convocatoria a la selección, terminó marchándose al Inter por casi 30 millones de dólares. Una ausencia importante que Licha intentaría, con la ayuda de Coudet, hacer que no se sienta tanto para la Superliga 2018-2019, mostrando un altísimo nivel con goles claves ante San Lorenzo y Boca. Y aunque caerían duramente en Libertadores con River, el Licha, como líder y bandera del equipo, hizo que el plantel salga adelante y consiga un importante triunfo ante Independiente, donde se terminó de consagrar como ídolo tras un gol y una corrida en los últimos minutos para asistir a Saracho, que puso el 3-1 final. Lisandro estaba imparable y gracias a este sacrificio, junto con sus 17 goles, lograría cumplir la meta que se había puesto desde que dejó el club, coronándose campeón de la Superliga, goleador y mejor jugador del torneo a sus 36 años, siendo el futbolista con más años en conseguir todos estos logros. Un sueño que era reconocido a la distancia por su aprendiz, Lautaro Martínez. Bueno, Licha tiene un sentido de pertenencia muy importante, tiene una responsabilidad con el club gigante y eso cuando yo estaba me lo hacía saber, me lo hacía sentir y hoy en día me pone muy feliz del torneo que está haciendo, del presente que está teniendo, porque a la edad que tiene él, correr como corre, contagia a los compañeros. Y como si esto fuera poco, a fines del 2019 volvió a gritar campeón tras conseguir el trofeo de campeones ante Tigre, algo más que soñado para él. Y por ahora, el viejo, como le dicen con cariño en el vestuario, a sus 37 años termina su contrato en 2 meses. Aún no se sabe si continuará o si colgará los botines. Es algo que definirá como siempre solo él. Todos esperan que se quede un tiempo más el goleador, que sin quererlo se transformó en el referente de los jóvenes del plantel, el líder al que todos escuchan, el jugador que no viste marcas europeas, no sale a boliches ni tiene redes sociales en estos tiempos tan tecnológicos, que prefiere la simpleza de vivir de alpargatas y boina, de tirar la caña y pescar en la tranquilidad de su pueblo. Un jugador que llegó sin inferiores ni apellido famoso, a una edad donde muchos abandonan sus sueños, pero él confiaba en su talento y logró convertirse en ídolo de grandes y chicos, escribiendo en mayúsculas su nombre en la gloriosa historia de Racing. Y con esto nosotros terminamos el video de hoy. Y lo que importa acá, como siempre, es vos.
¿Qué opinás? ¿Qué te pareció la historia del Licha? ¿Y por qué crees que es tan querido en Racing? Decime tu importante opinión en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate donde no podés faltar. Espero que te haya gustado esta historia. No te olvides de pedirme tu jugador favorito en los comentarios y de dejar un me gusta y una suscribida, por si no estás suscrito. Gracias por el aguante y sin más decir, nos estaremos viendo seguramente mañana en un nuevo video. Mi nombre es Juaco y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y chao.